Bueno, un saludo del Sindicato Provincial de Industria de Comisión Obrera de Sevilla. Y una bienvenida a los compañeros de Huelva que nuevamente están aquí con nosotros, Astillero de Huelva. Deciros simplemente que estamos ante la sede de la Consejería de Economía e Innovación. La que ha la responsable que durante todo este tiempo nos ha tenido entretenidos sin hacer los deberes. Y como última respuesta, lo que nos dice y lo único que han aprendido a decir no y no y no. En la situación actual que tenemos de desempleo, de falta de empleo industrial, dejan y echan a perder actividades importantes como es el sector naval, tanto en Sevilla como en la provincia de Huelva. No es responsable, no es aguantable, ni lo vamos a consentir. Con lo cual estamos haciendo manifestaciones, pudiéramos decir, pacíficas. Y vamos a seguir a un proceso de movilizaciones y vamos a seguir en esa dinámica, incrementando las movilizaciones. Y no vamos a consentir que se nos cierren puertas, que no nos atiendan y que se escondan, escuchando al neoliberal Pepe Griñán ahora dando un mensaje en el Parlamento. No queremos responsables políticos que se escondan, que den la cara y que retomen la actividad industrial y el empleo tanto en la provincia de Sevilla como en la de Huelva. Por eso vamos a pelear y ahí vamos a estar todos juntos. Muchas gracias, compañeros.